Bienvenidos a The Planner TV. Bienvenidos a tu planificador en vivo que todas las semanas te trae el mejor material para que puedas tomar nota de todos los eventos y planificar tu fiesta. Te dejamos con los avances del programa del día de hoy para que lo empieces a disfrutar de la siguiente manera. Estamos acá con Andrea Karina Maya, una de las organizadoras y ambientadoras de nuestra ciudad. La invitamos a The Planner TV para que nos cuente cómo es su estilo de trabajo. Bueno, con las cámaras de Planner TV nos vinimos a Expo Suite 15, una expo dedicada íntegramente a la planificación y asesoramiento de fiestas y viajes de 15. La verdad que sí, este año ya con el bicentenario en puerta, muy felices. Hicimos un esfuerzo enorme para hacer un montaje muy grande en la estación Ferrocarril Mitre y la verdad que estamos muy contentos. Lidera Turismo y Enjoys 15 años hacen realidad tus sueños. Nuestro objetivo es que no tengas que optar entre realizar tu viaje o realizar tu fiesta, porque con Lidera y Enjoy, eligiendo tu viaje de 15 años, tenés el salón totalmente bonificado para tu fiesta. No dejes de consultar por esta y otras promociones increíbles llamando a nuestros teléfonos que aparecen en pantalla, buscándonos en las redes sociales o en nuestra agencia Lidera Turismo y Enjoy, haciendo realidad tus sueños. Hotel Catalinas Park está festejando el año del Bicentenario y es por eso que tienen las mejores promociones para ofrecerte ingresando a www.catalinaspark.com. Hotel Catalinas Park festejando el Bicentenario y, como siempre, pensando en vos. En la nota del programa del día de hoy te vamos a mostrar toda la cobertura de lo que fue el evento Vino de Honor 200 años en marco del Bicentenario de nuestra patria. Se realizó en la estación Ferrocarril Mitre, a donde contamos con la presencia de diferentes personalidades de nuestra provincia. Te mostramos las imágenes de este increíble evento y además, por supuesto, esta nota es auspiciada por Baxar Yerba Buena, Deco Regalos y Bazar. Si estás pensando en tu lista de regalos, pensá en Baxar Yerba Buena. Bueno, seguimos cubriendo este evento, 200 años del Bicentenario, Vino de Honor con la señora Alejandra Toscano. La verdad que para mí es una emoción enorme porque es realmente una grosa. Alejandra, contame cómo fue la propuesta de... Ya sabemos que venís haciéndola hace tiempo al vino de 200 años, pero este año es particular. La verdad que sí, este año ya con el Bicentenario en puerta, muy felices. Hicimos un esfuerzo enorme para hacer un montaje muy grande en la estación Ferrocarril Mitre y la verdad que estamos muy contentos. Fue increíble trabajar acá. Creo que este lugar lo está mostrando todo. Hicimos un mapping, acaba de ser el mapping, donde se mostró toda la historia de cómo llegamos al Bicentenario, pero sobre todo con un gran mensaje hacia el futuro, de ser un país unido y no quedarnos solo en las palabras, sino en los hechos. Y Alejandra, contame cómo fue tu trabajo, porque tu trabajo es increíble. Se nota que tenés un equipo detrás increíble y que hay mucho trabajo en equipo. Muchísimo trabajo, la verdad que tenemos un equipo maravilloso, tanto de técnica como de
la gente que pone las estructuras, los pisos, los servicios de comida, los creativos, los diseñadores y mi equipo de trabajo personal, al que le agradezco muchísimo todo lo que hace y el esfuerzo que pone. No, y aparte la coordinación, porque tu trabajo no solamente es tuyo, sino que depende de todos los sponsors, de todos los organismos de gobierno que participan. O sea, es todo un trabajo en equipo que lleva meses. Totalmente, todos unidos para poder plantear esto, si no, no habría otra manera. Así que en este momento muchísimas gracias a todos. No tengo palabras para agradecer todo lo que hacen y toda la pasión que ponen en el trabajo de cada uno. Es que la pasión se nota en tu trabajo y en que estos 1.500 invitados que están hoy están pasándola bien, pese al frío, porque aparte hay una ambientación increíble, calefacción por donde quieras, no se nota que hay frío, la verdad que detalle tras detalle. Muchas gracias y espero que también ustedes lo puedan disfrutar, al perro, a toda la prensa que siempre nos acompaña. Esto no se podría reflejar si no fuese por ustedes. Oliveto Eventos, el lugar indicado para todo tipo de fiestas especiales. Catering exclusivo de Patricio Mesón, presupuestos a medida, excelente servicio y la mejor ubicación en Yerba Buena. Si querés asesoramiento, no dudes en contactar a los teléfonos que aparecen en pantalla o contactarte a través de Facebook como Oliveto Yerba Buena. En el tradicional Salón Las Lomas se organizó por primera vez la exposición Sweet 15, organizado por Lidera Turismo y Grupo Friends, dedicada al asesoramiento y planificación de fiestas y viajes de 15 años. Estuvimos hablando con Jorge Ponce Andole, que nos cuenta toda la organización acerca de este increíble evento. Bueno, con las cámaras de Planner TV nos vinimos a Expo Sweet 15, una expo dedicada íntegramente a la planificación y asesoramiento de fiestas y viajes de 15. Estamos con el señor Jorge Ponce Andole, uno de los organizadores y responsables que nos va a contar todo acerca de esta exposición. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, ¿cómo estás? Gracias por venir. Contame, Jorge, ¿de qué se trata esta propuesta? ¿Qué incluye? ¿A dónde apunta? Bueno, estamos haciendo en conjunto el grupo LDT, Lidera Turismo y Fren Producción, esta propuesta de Expo 15, donde toda la gente que se llegó pudo ver las distintas opciones que tenemos para organizar su 15 años y con la idea de cambiar esta costumbre de que las chicas tengan el viaje o la fiesta. Acá cambiamos el O por el I, queremos que las chicas tengan el viaje y la fiesta. Entonces acá les mostramos el salón, la gastronomía, vieron las barras, un poco el make-up, fuegos artificiales, desfile de moda, pudieron ver de qué se trata nuestro servicio de 15 años Miami, que es de Enjoy 15, entonces realmente una linda noche que la están pasando muy bien. Escuché por ahí también al locutor de la fiesta que había como una tercera propuesta, una fiesta grupal para las quinceañeras. ¿Cómo es eso? Contame, Jorge. Sí, así es. Si por ahí no pueden el tema de la fiesta individual, hacemos una fiesta grupal donde todas las chicas que eligieron viajar con nosotros, con Lidera Enjoy 15 a Miami, como te dije, con la diferencia de tener el hotel dentro del parque, que tienen incluido el crucero, vamos a Miami, vamos a Orlando, un viaje inolvidable,
hacemos el tema de una fiesta grupal donde están invitados sin cargo la mamá, el papá y la cumpleañera. Bueno, Jorge, te agradecemos muchísimo la invitación. Desde Planner la estamos pasando súper lindo acá en Suite 15. Gracias por todo, que sea todo un éxito. Los vamos a seguir en las redes sociales que están en Instagram y en Facebook. Y bueno, gracias por todo, que sea todo un éxito y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias por haber venido. Y bueno, espero que estemos en contacto y que nos sigamos viendo. Un saludo para toda la hermosa audiencia. Te comentamos en el primer bloque de nuestro programa, uno de los acontecimientos más importantes que tuvo nuestra agenda tucumana fue el vino de honor de los 200 años en marco del Bicentenario. Es por eso que The Planner capturó las mejores imágenes para que puedas disfrutarla de la siguiente manera. Seguimos cubriendo este gran evento vino de honor, 200 años en el marco del Bicentenario. Ahora estamos con la señora Dolly Irigoyen, ícono de la gastronomía argentina, y el señor Juanjo Robles. Dolly Irigoyen, bienvenida a nuestra ciudad, bienvenida a este evento. Cuéntenos, por favor, ¿qué nos trajo para esta gran oportunidad? En realidad lo que traje es mi presencia, porque el que cocinó fue Juanjo Robles, que él tiene una empresa gastronómica, es mi discípulo, y fui invitada por él a acompañarlo en esta gran oportunidad, en esta fiesta del Bicentenario, en esta estación emblemática. Y qué mejor que cocinar un locro, que es uno de los platos festivos que tenemos en la Argentina para cuando se celebran las fechas patrias. Bueno, seguimos acá cubriendo el evento Vino de Honor del Bicentenario en esta estación hermosa del ferrocarril Mitre, y ahora estamos con el señor Pablo Pacífico, uno de los artistas convocados para este evento. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Josefina. Muy contento de estar ya es la segunda o tercera vez que estamos en este evento, pero con la importancia de que sea el Bicentenario, lo hace mucho más grande y mucho más atractivo también. Exactamente, es como una fecha clave para este tipo de eventos, ¿no? Contame, Pablo, ¿cuál fue el repertorio que planificaron para esta edición especial? Mira, en esta edición especial hay de todo. Hay folclore, tango, electrotango, jazz, melódico, y estoy en varias partes de ese lugar, así que va a ser un show bastante interactivo entre los músicos, los artistas en total. ¿Tu participación va a ser sola, en conjunto, con tu banda? De todo, va a haber de todo un poquito. O sea, va a haber Pablo para el rato. Por eso venimos temprano, para disfrutar en grande. Estamos en esta oportunidad con el señor Sebastián Jovelina del Ente Tucumán Turismo. No podíamos dejar de hacerle una nota en este vino de honor del 200 años del Bicentenario. Sebastián, ¿cómo fue la planificación de este evento tan característico y en un año tan particular? Bueno, la verdad que primero y principal, contento que haya llegado. Este evento siempre marca una antesala de esta conmemoración, pero este año particularmente la conmemoración del Bicentenario. Así que te imaginarás que estamos muy contentos del Ente Turismo, trabajando obviamente desde principios de año con un montón de detalles para poder vivir este Bicentenario de la mejor manera posible. Y este evento en particular tiene que ver con la sociedad tucumana, tiene que ver de poder mostrar nuestra gastronomía, de poder mostrar nuestros vinos tucumanos que siempre apalancamos desde la producción y por supuesto desde el turismo. Así que feliz de estar acá, y te repito, esto es una antesala de lo que vamos a vivir en estos próximos días de festejo, en la gala y en la semana
de lo que son los festejos del Bicentenario. ¿Y por qué se eligió en esta edición esta hermosa estación? Bueno, feliz de que se haya hecho acá. En realidad siempre la hacemos en la Casa Histórica de la Independencia, que en estos momentos están haciéndole unas tareas de reciclado a la casa y de arreglos a la casa previos a vivir el Bicentenario. Así que se optó por este lugar magnífico, con esta arquitectura inglesa que tiene esta estación terminal de trenes de Tucumán, la cual estoy muy contento de que se haya podido hacer acá. Le da mucho más amplitud y sobre por todas las cosas, mucho más amplitud para poder caminar por los pasillos internos. Así que contento de que se haya hecho acá. Aparte está la ambientación espectacular y bueno, muchísimas gracias Sebastián, que sigan los éxitos, los proyectos y que siga Tucumán creciendo. Muchísimas gracias a usted. Tarjetas para eventos especiales ofrece muchísimas opciones al momento de escoger las invitaciones y toda la gráfica que necesitas para que tu evento sea un éxito. Trabajamos con papelería y accesorios importados, muestras previas, el mejor asesoramiento y el mejor precio. Comunícate con nuestros teléfonos que aparecen en pantalla y contrata una cita previa con nuestros diseñadores. También puedes contactarte a través de Facebook, Instagram y Twitter como James Diseños e Impresiones. Y llegando al final de nuestro programa y nuestra última nota, estuvimos con Andrea Karina Maya, una de las organizadoras y ambientadoras de eventos de Tucumán. Allí estuvimos hablando con ella en una entrevista exclusiva para The Planner, a donde nos cuenta las últimas tendencias, todo su estilo de trabajo y muchísimo más. Estamos acá con Andrea Karina Maya, una de las organizadoras y ambientadoras de nuestra ciudad. La invitamos a The Planner TV para que nos cuente cómo es su estilo de trabajo, ¿cómo se trabaja hoy en día en cuanto a ambientación y organización de eventos? ¿Cómo estás, Karina? Bienvenida a The Planner TV. Hola, ¿cómo estás, José? Contanos, Andrea, hoy en día, ¿en qué se basa? ¿Cuáles son las tendencias en lo que es organización de eventos, ambientación de eventos? Bueno, mira, la verdad que yo creo que en eso cada wedding planner, cada event planner tiene su forma de trabajar. Tiene un trato distintivo con cada tipo de cliente, creo yo. Y sobre todo en la decoración, por lo menos en cuanto a mí, mi estilo, yo soy de ir muy al detalle. O sea, me interesa que el cliente, cuando se sienta en una reunión conmigo, sobre todo pueda expresar y darme la idea del tipo de evento que quiere planificar, lo que quiere hacer. Por ahí el cliente no lo tiene tan claro, ¿sí? Y bueno, mi trabajo es eso, es leer cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias, cuáles son sus expectativas, cuál es la repercusión que quiere llegar a tener de un evento o no. ¿Y vos crees que tu firma, Andrea, acá se representa más con eventos empresariales o más bien sociales? ¿O crees que
tenés esa capacidad de poder adaptarte, ¿no? ¿Con qué te sentís más identificada? Andrea acá, la empresa. Sí. Mira, la verdad yo me siento identificada con lo original, con lo creativo, con todo lo que pueda hacer. O sea, yo creo que justamente lo que me gusta de lo que hago, lo que disfruto de mi profesión, es el poder crear constantemente nuevas oportunidades o generar nuevos tipos de eventos. Bueno, Andrea, te agradecemos muchísimo que te hayas llegado hasta acá, hasta el estudio de Planner TV. Sabemos que estás con muchísimo trabajo, porque aparte le contamos a la gente que no solamente se dedica a lo corporativo, sino que también lo social, lo que es la decoración por un lado, lo que es la organización por el otro, y hasta incluso el alquiler de todo el equipamiento que se puede contratar por separado con Andrea acá. Lleva su tiempo y estás siempre a las corridas, así que te agradecemos muchísimo. Gracias por los tips, gracias por los consejos y te esperamos en una nueva entrevista. Bueno, José, muchas gracias a Planner TV por la invitación a su casa, así que bueno, cuando quieran nos visitamos nuevamente. Y te encontramos en las redes sociales, seguro. Sí, sí, seguro pueden ver fotos, pueden visitar el Facebook, nuestra fanpage, en Instagram también. Bueno, muchísimas gracias. Si quieres seguir nuestros programas online, no dejes de ingresar en nuestro canal de YouTube. También puedes hacerlo a través de Facebook, Instagram y Twitter como The Planner TV. Carpas Yerba Buena, la empresa líder en alquiler de carpas para todo tipo de eventos, ofrece además gran variedad de pisos, decks de madera, pistas de baile, refrigeración y calefacción para que tu evento sea increíble. Años de experiencia, seriedad y responsabilidad avalan todos nuestros servicios. Si querés asesoramiento personalizado, comunícate a los teléfonos que aparecen en pantalla y si no, también puedes comunicarte a través de Facebook como Carpas Yerba Buena. Como todas las semanas, quiero agradecerle al local de ropa que me vistió para este programa, a Hippie Paz. Este local lo podés encontrar en la calle Santiago 298, presentándote, como siempre, la mejor indumentaria y toda la última tendencia. También quiero agradecerle a Romicena por haberme maquillado y peinado para este programa. Y así llegamos al final de nuestro programa. Le queremos agradecer muchísimo a Gato Pastelería Gourmet por habernos enviado las riquísimas cosas para la Semana de la Dulzura. Nosotros nos volvemos a encontrar el jueves que viene a las 22:30 horas por el canal 13 de CCC para seguir mostrándote y adelantándote lo mejor de tu planificador en vivo.